Técnico del Real Madrid, después de un partido tremendamente intenso para las alturas de temporada que estamos, segundo encuentro, tan solo, con mucho ritmo, con mucha intensidad, con mucha emoción. ¿Qué lectura hace del encuentro? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, porque al final hicimos un gran partido. Yo estoy muy orgulloso de los jugadores. Al final es verdad que el contenido ha sido bueno, el resultado un poco menos. Hemos tenido muchas ocasiones para ganar el partido, pero había dos buenos equipos esta noche. Hay que decirlo. ¿Se puede reprochar algo el Real Madrid esta noche? No. ¿O ha sido más mérito del Valencia, un equipo que ha demostrado mucha intensidad y cerrarle sobre todo muy, muy bien los espacios al Real Madrid? Sí, la verdad es que es un equipo muy bien organizado, que han tenido... Pero también, mismo que el Valencia es un equipo bien organizado, hemos tenido ocasiones para ganar el partido. Pero como tú decías, para hacer un buen partido hay que tener dos equipos. Yo creo que esta noche había dos equipos en el campo, pero yo muy contento, orgulloso de mis jugadores, porque al final no es fácil. 2-1, estás debajo con el resultado y hemos creído hasta el final, hemos tenido ocasión para hacer el tercero y bueno, no se ha podido hoy. Me voy a preguntar por tres nombres propios. El primero, el de Isco, ¿se retira con mareos? ¿Tiene algún problema o además quiere corregir algo sobre el terreno de juego? No, solo que estaba mal. Que estaba mal al descanso, tenía mareos y al final era mejor salir del campo. El segundo, Karim Benzema, un delantero, un 9, el del Real Madrid esta noche, que tiene tantas ocasiones y no es su día, ¿qué se le dice al acabar el partido? Nada, que con la sonrisa, que tiene que seguir trabajando y que esto... Lo más difícil es tener ocasiones. Luego, claro, él ha podido meter gol, no lo ha hecho hoy, pero contento con su... No solo con las ocasiones que ha tenido, es con lo que ha hecho. Ha trabajado muchísimo y no se puede reprochar a un jugador que falla goles. No, esto no existe. La sonrisa, supongo que se la pondrá usted, ¿no? A él le costará un poco más, quizá en el día de hoy. Sí, él sí, pero bueno, esto es el fútbol. Y el tercer nombre propio, el último. Es verdad que hemos visto muchos destellos de calidad de Asensio, que ya no sorprende prácticamente lo que hace, pero sí quizá en el día de hoy la personalidad que ha tenido al echarse el equipo a la espalda cuando las cosas iban mal. Bueno. Digo por su juventud, no lo sé si dentro del vestuario sorprende o ya no sorprende nada. No sorprende. Y al final yo creo que... Es un gran partido de todos. Yo creo que ha descastado porque ha marcado dos goles, pero al final yo creo que es un trabajo de todo el equipo y a mí no me sorprende lo que está haciendo. Ojalá que siga así y que nosotros y que la gente pueda disfrutar de él mucho, mucho tiempo, porque como tú decías, es muy joven y espero que va a seguir así. Muchas gracias. Gracias.